Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 18. Estamos ya a 2 días de finalizar lo que sería nuestro curso de Excel básico. Veo que este día les enviaron la información de todos los que ya finalizaron, los que les falta por finalizar y los que no han finalizado algunas lecciones. Yo tengo acá algunos de ustedes que se conectan. Recuérdense que cada día yo les estoy recordando que deben de ingresar al aula virtual y poder finalizar cada uno de los temas ingresando, descargando, visualizando los videos para que les tome el récord de tiempo que deben de estar ustedes dentro del aula para llegar al porcentaje que les piden. Ya tenemos casi más del 50 que ya finalizaron, lo que sería el 100%. Hay algunos que lo han hecho todo completo del 100%, pero hay otros que todavía les hace falta. Me han finalizado ya semana 4, pero todavía les hace falta a algunos semana 3 o semana en este caso 2. Entonces, pedirles por favor que puedan entre el día de ahora, si se puede por la noche o mañana, poder finalizar con lo que sería todo lo del aula virtual. Como les mencionaba, yo puedo ver, revisar acá, miren el porcentaje que cada uno de ustedes tiene sobre lo que sería el aula virtual. Como les decía, algunos de ustedes ya tienen el 100%, otros les hace falta hasta de la primera semana revisando. Les hace falta todavía de la primera semana para llegar al porcentaje. Ustedes deben de completar también el examen final, que tiene una ponderación del 40% sobre la nota que ustedes van a tener al final de lo que sería el curso. Este tiene 15 preguntas, que al final pues es un complementario de todas las preguntas que les han venido saliendo en cada semana dentro de lo que sería el aula virtual. Este día como tema nos toca hablar nuevamente de tablas de Excel, solo que vamos a trabajar en la parte de modificar los datos de una tabla. Vamos a ver segmentaciones que dentro de tablas de Excel nosotros las podemos colocar. Recuérdense que esto va mucho de la mano con tablas dinámicas, entonces también si ustedes ya han trabajado con tablas dinámicas, y han trabajado con segmentaciones dentro de tablas dinámicas, se dan cuenta que también es bastante útil cuando nosotros estamos trabajando estos tipos de tablas dentro de Excel, nos ayuda y nos facilita y esta podría ser como una tercera opción que nosotros tenemos dentro de Excel para poder revisar exactamente esos datos que nosotros necesitamos. Pero de una manera, en este caso, ahora diferente que lo vamos a trabajar. Voy a pasar lista en este momento. Por favor, recuérdese que puede levantar su mano virtual. Puede, en este caso, activar su micrófono o contestarme por medio del chat. Alicia Margarita Recinos. Presente, Miss. Gracias. Ana Gloria Trigueros. Brian Antonio Castro. Presente. Gracias, Carlos Alonso Valdés. Gracias, Cindy Beatriz García. Presente. Gracias, Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias, Claudia Verónica Fuentes. Gracias, Claudia Clelia Marbel Pérez. Dilcia Hortensia Chica. Presente. Gracias, Douglas René López. Gustavo Adolfo Urías, Hamilton Flores Argueta, Jocelyn Ivette Sánchez, Liliana Beatriz Jiménez, Lorena Beatriz Beltrán, gracias Lorena, Luis Arturo Araujo, Presente. gracias María Valeria Arévalo. Marianela Esperanza Canizales. Presente. Gracias, Mauricio Elías Mena. Gracias, Mauricio. Mayra Elizabeth Noyola. Presente. Gracias, Mayra Vanessa Hernández.
Gracias, Mayra. Melvin Alexis Ramos. Miguel Ángel Monroy. Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias, Neftalí Alberto Bonilla. Presente, ingeniero. Gracias, Oscar Armando Montes. Presente. Gracias, Oscar Giovanni Textín. Presente. Gracias, Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Silvia Verónica Martínez. Wilber Alexander Ramírez. Blanca Isabel Larín. Presente. Gracias, Wilber. Blanca Isabel Larín. Andrés de Jesús Lara. Muy bien. Presente, ingeniera. Gracias, Blanca. Hola, Inge, buenas noches. Soy Miguel Monroy. Ah, muy bien, Miguel. Buenas noches. Ahorita le coloco acá. Lo voy a encontrar. Aquí está. Ya se ha colocado su asistente. Muy bien. Bastante, bastante. Muy bien, miren, continuando entonces acá, voy a compartir en este momento nuevamente mi presentación. Les comentaba que nos encontramos ya en la sesión número 18, estamos a dos sesiones de finalizar. Yo quiero pedirles que no se vayan a perder el día de mañana y el viernes las clases. Vamos a estar hablando ya de tablas de Excel. Quiero enseñarles muchas formas diferentes de poder crear tablas. La acción de crear la tabla no es complicada, sino saber, perdón, gráfico. Sino la forma de poder crear el gráfico correcto para la tabla que tenemos. Muchas veces la acción no cuesta dentro de una tabla, obteniendo ya una tabla, crear un gráfico es solamente con la acción de un clic, pero saber qué gráfico debo de utilizar para esa tabla, eso podría complicarse un poco, porque entonces no nos va a dar un dato que nosotros queremos. Entonces, el día de mañana y el día viernes, pues vamos a estar tocando ese tema. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Igualmente ya les coloqué el libro de Excel dentro de lo que es el grupo. Y por último, vamos a tener nuestro foro de preguntas y cierre. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Cuando hablamos de tablas de Excel, les explicaba el día martes, perdón, el día lunes, que nosotros podemos trabajar de muchas formas diferentes, pero no es lo difícil crear, en este caso, el diseño que nosotros queremos trabajar, sino que cuando ya tenemos una tabla de Excel, poder saber qué es lo que representa cada uno de los datos que se encuentra ahí, porque Excel se adueña de él. Y así como yo les enseñé una vez a trabajar rangos y les mencionaba que al seleccionar, cuando hay texto arriba, automáticamente Excel toma la información para poder determinar que ese va a ser el nombre que va a llevar el rango o cada una de las celdas, igualmente lo hace por medio de lo que sería tabla. Entonces, cuando nosotros vamos a modificar una tabla dentro de lo que serían tablas de Excel, dice que para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella, o bien podemos utilizar un formulario de datos que ya ustedes perfectamente saben de lo que estamos hablando. Y esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si la tabla en este caso es muy grande. Ya ustedes ya saben, trabajar con formulario, el cual nos ayuda
de gran manera a poder colocar la información correctamente, que estemos siempre visualizando los datos de una forma bastante visible, más cuando ya nuestra tabla tiene bastante información. Esto pues nos ayuda a poder estar visualizando exactamente la información que estamos colocando y no trabajar hablando en este caso como hacia abajo o por cada columna vamos realizando la información. Entonces, dentro de lo que sería, y si quieren ustedes miren, tomen en cuenta esta imagen que les estoy colocando en mi diapositiva. Cuando nosotros estamos hablando de tablas de Excel, no solamente es de crearla, seleccionándolo, oyéndome en este caso a tablas y darle un clic y ya. No es solamente eso. Tanto ustedes que están creando la tabla como los usuarios que van a utilizar esa tabla de Excel deben de conocer perfectamente la forma de trabajar. Porque entonces nos podemos llegar a confundir. ¿Y saben por qué a veces nos confundimos? Porque en todas partes, llámese videos o información que encontramos dentro de Internet, nos vamos siempre a buscar el nombre de función, pero no nos ponemos a pensar que dentro de un programa, que en este caso sería Excel, hay códigos binarios también que él reconoce. Y en este caso, miren, él tiene como funciones principales que se utilizan frecuentemente dentro de Excel un número que él le otorga a esa función cuando estamos trabajando tablas de Excel. Acá, miren, con este cuadro es más grande. También quiero mencionarles que tenemos otros tipos diferentes de valores cuando ya estamos trabajando con rangos más grandes o con funciones dentro de Excel. En este caso, donde estamos haciendo combinaciones, esta tabla se parte. Entonces acá, miren, nosotros tenemos como 101 cuando nosotros queremos utilizar promedio, o sea, este va a ser el número de función que nos va a aparecer. Tenemos 102 para contar, 103 para comparar, 104 para MAT, 105 para MIN. En este caso, tenemos 106 para producto. Para suma, que es el que tal vez más podemos utilizar, sería el 109. Y así, miren, tenemos un código que hace referencia a todas aquellas funciones que nosotros utilizamos dentro de Excel. Si gustan y me recuerdan, con gusto les puedo ofrecer la tabla completa que tengo de códigos. Les digo así, yo no me los puedo todo, pero sí siempre trato que cuando yo voy a explicar que estoy trabajando con tablas de Excel a mi grupo de trabajo, siempre trato de ir mencionando y aprendiéndome para que también ellos capten fácilmente lo que yo necesito cuando ya estoy trabajando con tablas de Excel. Todo esto que yo les estoy enseñando, tal vez ustedes en este momento lo están viendo fácil, pero cuando ustedes pasen a Excel Intermedio, todo lo que han ido aprendiendo por cada uno de los temas, con ejercicios solamente del tema que vamos a trabajar, ya en Excel Intermedio y en Avanzado, todo eso lo vamos a combinar. Y entonces ya no vamos a estar hablando solamente de un tema dentro de un ejercicio, sino que vamos a tal vez hasta trabajar cuatro acciones diferentes. Entonces ustedes ahorita que captan más rápido porque es un tema sobre el ejercicio que estamos trabajando, traten de poder realizar el aprenderse o realizar ejercicios en su casa. Vuelvo nuevamente a decirles, y creo que ya tenía días de no decirles, Excel jamás va a aprenderlo usted solamente viendo un video. Además de ver el video, si usted se lo quiere llevar de esta forma, que para mí creo que la teoría siempre va a ser para mí primordial, pero si usted se va a ver un video, no solamente véanlo, porque tal vez la persona lo está haciendo bien, pero tal vez cuando nosotros ya lo estemos trabajando, no va a ser igual.
nos vamos a complicar porque tal vez hay un paso que él no lo hizo dentro del video y entonces ahí nosotros nos podemos hacer chivolar y no lo vamos a trabajar bien o no nos va a dar el resultado que a él le da. Entonces acá, miren, estos códigos nos lleva a que nosotros ya dentro de lo que sería una tabla de Excel, quiero pasar en este momento ya a mi libro de sesión número 18. Acá, miren, tengo uno de los ejercicios que les mostraba el día lunes y quiero que se den cuenta una diferencia que hay cuando nosotros, antes de crear tablas de Excel, hemos colocado lo que sería la función que queremos trabajar. Y acá ustedes pueden visualizar, me encuentro en la columna F, en la celda en este caso F2. Y acá yo tengo la función silógica, donde me dice que si la nota promedio de José Zelaya es mayor o igual que la nota mínima que tenemos, que sería 6, coloco punto y coma, porque recuérdense que esa sería, dentro de lo que es mi computadora, el idioma que yo tengo, que es español El Salvador. Recuérdense que para nosotros acá en El Salvador es coma. Casi la mayoría de Office y en este caso de Excel lo tenemos en configuración de español El Salvador. Si yo lo tuviera configurado de esta manera, entonces me aparecería coma y no tendría que colocar punto y coma. Todo video que usted vea en YouTube siempre lo trabaja con punto y coma. ¿Por qué? Porque allá en España, esta sería, en este caso, la separación de la sintaxis que estamos trabajando en la función. Abrimos comillas dobles, he colocado la palabra aprobado porque les estoy leyendo la sintaxis para que ustedes me comprendan que dentro de una tabla normal he creado en este caso una función que sería silógico, en donde si la persona tiene una nota mayor o igual que 6, se va a colocar la palabra aprobado. Si no, cerro comillas, punto y coma, vuelvo a abrir comillas dobles y coloco la palabra reprobado. Cierro las comillas y doy enter. Recuérdense que cuando estamos trabajando con funciones básicas, nosotros podemos dar enter y automáticamente Excel coloca el último paréntesis de cierre. Cuando ya estamos trabajando con funciones lógicas avanzadas, entonces ahí sí es determinante que nosotros cerremos el paréntesis. Pero acá no. Yo puedo dar enter sin cerrar el paréntesis y Excel lo cree. Entonces ahora miren a lo que venimos. Yo me voy en este caso para lo que sería, ya sea insertar, donde teníamos las opciones de tabla, permítanme que yo creo que lo tengo. Me está apareciendo así. Que me deja.
Entonces, quiero que vean, por favor, acá, que cuando ya me voy a la opción de dar formato como tabla, recuérdense, acá tengo en este caso la función, y entonces ahora vamos a elegir este. Vean que no seleccioné en anterior clase, yo había seleccionado, acá ahora solamente me mantengo dentro de lo que sería mi cuadro, y cuando doy a aceptar, ya tengo acá. Ahora bien, si ustedes ven, cuando nosotros venimos de una tabla de un rango normal y yo paso a lo que sería tabla de Excel, no me cambia la función. No realiza en este caso, miren, ningún cambio. Me mantiene la función que yo estoy utilizando o que he utilizado dentro de estas celdas y automáticamente yo tengo acá lo que sería un resultado. Voy a colocar acá 10, 10 y 10. Quiero que vean que aunque yo esté colocando en este caso valores y estoy creando más filas de información, me sigue manteniendo en este caso la función. ¿Por qué les explico esto? Porque tal vez ustedes quieren trabajar con tablas, no quieren crear después lo que son las funciones, entonces Excel me permite que viniendo de un rango que yo ya he trabajado, yo puedo crear tablas de Excel y en ningún momento se va a realizar el cambio de lo que sería la función tabla. Lo va a hacer cuando yo agregue, por ejemplo, una columna adicional y yo cree en ella una función. Ahí sí ya me lo va a tomar en este caso en cuenta. Pero de lo contrario, cuando yo vengo trabajando con rangos normales de tablas y yo le doy un formato de tabla, automáticamente ustedes se pueden dar cuenta acá que se mantiene la sintaxis que les acabo de leer de la función lógica para todas las celdas que ya tengo y para las que yo voy agregando. Esta podría ser una solución en la cual estoy trabajando con tablas, pero quiero incluir primero las funciones antes de crear en este caso tablas de Excel. Pero puede suceder que yo tenga ya mi cuadro acá y este sería, miren, un segundo ejercicio. Fíjense, yo no tengo acá absolutamente nada de formato. Yo quiero darle un formato nuevo. Y cuando yo estoy trabajando con tablas, en este caso de Excel, me identifica acá todos estos tipos de estilos, pero también yo puedo crear un nuevo estilo para tab. Yo me puedo ir en este caso a formato, lo voy a hacer, por ejemplo, para todas las tablas. Voy a colocar un borde, miren, le voy a colocar en este caso un color de relleno. Vamos a darle un efecto de relleno, coloquémosle acá, ya voy ahorita. Coloquémosle un color bastante suave acá y voy a dar a aceptar. Ya creé el formato y voy a dar a aceptar. No me va a crear de una sola vez lo que sería el formato, sino que yo tengo que volverlo a ir a realizar la acción porque recuérdense que es un formato nuevo que estoy creando. Dígame, Clelia. Clelia tenía levantada. Buenas noches, no sé si ya pasó lista. Sí, ya pasé lista. Ahorita le coloco acá su asistencia. No se preocupe. Gracias. Bueno. Dígame, Valeria. Valeria levantó la mano. No. Muy bien. Déjenme acá. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren.
Ah, muy bien, Valeria, permítanme. Ya le coloqué su asistencia, gracias. Muy bien, entonces ahora recuérdese, primero debe de irse a la opción de nuevo estilo de tabla. Después de crearlo, nuevamente tiene que darle clic y quiero que se den cuenta que acá me aparece la opción de personalizar. Yo ya tenía en este caso acá, bueno, ya les voy a enseñar un libro donde tengo ya otras personalizadas dentro de lo que es Excel, que me lo va manteniendo acá. Si ustedes ven, yo no tenía este grupo de personalizadas. Ahora que ya se estableció acá, yo puedo darle un clic y puedo decirle que ese es el diseño que yo quiero. Pero si ustedes se dan cuenta, ese diseño no está. Ese diseño yo lo he personalizado dentro de lo que serían tablas. Entonces, esa es otra opción que me permite, en este caso, Excel trabajar. No solamente crear los estilos que son muy bonitos y tenemos una gama de estilos bastante grande, sino que también me permite poder colocar en este caso el diseño que yo quiera. Acá hubiera podido estructurarlo de una forma en verdad muy diferente, pero ustedes saben que por el tiempo trato de irlo haciendo rápido. Colocar en este caso colores que no estaban dentro de los estilos que ya se encuentran por defecto para que ustedes vean una diferencia. Andrés, muy bien, ahorita Andrés, ahorita. Ahorita coloco el transito, no te preocupes. Muy bien, entonces quiero que se fijen ahora, miren, yo necesito sacar los totales de cada uno de los trabajadores acá. Yo voy a colocar acá total. Vean que solamente le doy en este caso Enter. Recuérdense que esta acción, lo mismo que hago para filas, yo lo puedo trabajar en este caso con columnas. Voy a trabajar acá total. Recuérdense que ya estoy trabajando con tablas de Excel. Y fíjense, por favor, acá, miren, yo quiero identificar algo. Y nos vamos a ir a diseño de tabla y quiero que primero voy a iniciar con la primera acción. Vamos a colocarle tabla de información. Para colocar en este caso el nombre ya. Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Tabla. Perdón. Sería tabla de información. Ahí está. Recuérdense que hay que colocar guión bajo porque al final es un rango lo que está agarrando. Y ahora miren, fíjense lo que voy a hacer. Me voy a ir a inicio, grupo de edición. Voy a colocar en este caso suma y voy a dar enter. Quiero que vean, por favor, acá que estamos determinando en este caso suma de lo que sería tabla de información, que es el nombre que ha colocado o que he colocado a la tabla de Excel. Me ha colocado corchete y dentro del corchete yo tengo en este caso lo que sería la sintaxis de enero. Es como que yo hubiera colocado la celda B2, dos puntos, hacia E2. Pero lo que ha hecho en este caso Excel es que, así como yo guardé la última acción que les enseñé de rango, donde me agarraba el nombre del encabezado en conjunto con lo que sería la fila que yo tengo o de información hacia abajo, igualmente lo está haciendo acá. Y quiero que se den cuenta. Sí, Gustavo, tiene razón. Ahorita creo que está lloviendo en varias partes y mi casa ya casi finalizó de llover.
Pero no se preocupe, recuérdese que esto queda grabado. Entonces, fíjense ahora, miren, ya me creó acá lo que sería la sumatoria. Entendamos acá ahora que yo necesito crear totales de lo que tenemos acá en la última fila, pero ahora lo voy a hacer de una forma diferente. Fíjense bien, estando siempre en diseño de tabla, yo me voy a ir acá a opciones. Recuerdan que ya se los había mostrado. Y quiero que se den cuenta que dentro de los recuadros que nosotros tenemos acá, yo puedo decirle que quiero que visualicen en este momento la tabla. Y si yo le doy primera fila, le voy a dar en este caso lo que sería última columna, le voy a dar fila de totales. Y automáticamente, véanme por favor, y por eso creé acá total para que ustedes se fijen, que cuando nosotros queremos crear totales, en este caso de fila, pensaría que debo de colocar acá total y volver a hacer esta acción que hice en este caso manual. Pero quiero que se den cuenta que no es necesario. Cuando usted quiera crear un total, y por eso se los lo coloqué acá para que ustedes miraran que iba a aparecer otro automáticamente cuando yo le diera acá en las opciones de fila total. Vean por favor que automáticamente me ha creado los totales de cada uno de ellos. Usted me puede decir, Inge, pero es que aquí no hay nada, ¿verdad? Solamente se encuentra al final. Quiero que vean que ahora, cuando ya estamos internamente trabajando con tablas de Excel, donde yo no he realizado absolutamente nada, tengo acá la acción que ustedes ya saben, que es como que fuera una validación de lista. Miren, me coloco acá y ahí está lo mismo que aparecía cuando trabajamos validaciones de lista. Voy a eliminar ahorita ya esta fila. Déjenme, por favor, acá eliminar. Y entonces ahora vean, por favor, miren. Yo tengo subtotales. ¿Se recuerdan que en la tabla, en este caso, teníamos lo que sería 109, que representa suma? Entonces, vean, por favor, que así como el cuadro que les acabo de mostrar, donde aparecía el número que le correspondía a la función, ahora me aparece un recuadro, que en este caso sería una lista de validación que Excel realiza, donde tengo promedio, tengo reencuentro, tengo contar número, tengo a max, tengo a min, tengo en este caso suma. Yo le puedo decir que quiero acá, miren, totales, le puedo decir que quiero promedio y vean que automáticamente me está tirando el código. Y vean la sintaxis que es muy diferente, porque me está diciendo subtotales, me está colocando entre paréntesis 101, que en este caso estamos creando, en este caso promedio, y me aparece total. Excel internamente ha creado su rango con su nombre. Más adelante ustedes en Excel Intermedio Avanzado lo van a entender mejor esta acción, porque ustedes lo van a trabajar a pie y van a ver cómo poder crear las tablas de Excel ustedes mismos dentro de lo que sería, de lo que nosotros estamos en este caso trabajando. En este caso de lo que nosotros estamos trabajando, que automáticamente, miren, me posiciono acá, yo le puedo decir que quiero el número mayor, que en este caso sería max, me está colocando 104. Ustedes ven de todos los valores que se encuentran acá, el mayor es 500. Yo le puedo decir que quiero a min, sería el número menor del rango que tengo acá, que en este caso sería 125. Puedo volver a crear en este caso una suma. No voy a trabajar desviación porque no tengo valores que concuerden con esa función. Puedo contar en este caso los números, quiere decir que
¿Se recuerdan que ya habíamos visto esta función cuando vimos la diferencia de funciones y fórmulas? Y acá, miren, igual me aparece en este caso la palabra total por ser la fila, automáticamente siempre me sigue colocando lo que sería fracción, pero recuerden que con los valores de texto que tenemos ahí, podríamos solamente tal vez utilizar, bueno, que no, porque acá dice contar números, recuerden que contar es para contar valores numéricos. Entonces nos quedamos acá con la palabra total y acá vean por favor la barra de fórmula siempre nos va a identificar la función que estamos utilizando. Recuérdense con el número, si a mí vienen y me dicen Vanessa, ¿qué es 104? Yo debo rápidamente decir que 104 representa a max o la función de max. Si yo me vengo para acá y en este caso yo estoy sumando, pero a mí me pregunta, Vanessa, ¿y 109 qué has hecho? Yo tengo que decir rápidamente que es sum. Sé que no cuesta porque son como las funciones que frecuentemente nosotros utilizamos y créanme que entre más ustedes utilicen tablas de Excel y realicen en este caso estas acciones, se van a dar cuenta que en el tiempo ustedes van a irse aprendiendo estos tipos de cosas. Esto es algo muy diferente de Excel. La mayoría cuando explican crear tablas, pero estos códigos que tenemos dentro de lo que sería la pestaña de fórmulas, todas estas funciones que aparecen acá, nosotros como usuarios las reconocemos más rápido por el nombre, pero Excel internamente, así como lo está trabajando con tablas de Excel y ahora me van a seguir entendiendo ustedes más lo que les digo, cómo Excel agarra el dominio de la información que yo tengo acá cuando nosotros estamos utilizando lo que serían tablas de Excel. Podemos crear muchas cosas, pero todo está en que nosotros sepamos qué estamos haciendo. No solo porque el color es bonito o en este caso, solo le di clic y automáticamente me lo cuadriculó, me le puso fondo. No, es también saber que dentro de ella todas las acciones que sigamos creando van a efectuar cambios muy diferentes a trabajar con una tabla normal. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que he explicado. Me dicen, por favor, o todo ha Todo. quedado claro. Gracias. Todo claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Para los demás. Todo bien. Muy bien. Todo Entonces, claro. gracias, muy amable. Gracias, Clelia. Muy bien. Muy bien. Entonces, les mencionaba acá miren, con el ejercicio que acabamos de hacer ahorita, quiero que se den cuenta, yo tengo acá, miren, para este libro ya personalizadas dos adicionales. Esto no lo hice ahora. Yo tenía ya días de haberlo trabajado en este libro. Y entonces quiero que se den cuenta que automáticamente cuando ustedes personalizan tablas, y yo puedo haber llenado acá mucho, por ejemplo, en mi trabajo tengo bastante personalizadas, entonces se van guardando. No solamente que usted las cree y le quedó bonito y ya después tiene que volverla a hacer, sino que automáticamente
al poder seleccionar o poder en este caso realizar lo que serían cambios dentro de lo que es la tabla, lo podemos hacer. No nos quedamos solamente con el primero o con el que nosotros queremos, sino que también podemos realizar todos los cambios que yo quiera. Entonces, teniendo así la tabla, nuevamente voy a realizar a cada acción del total para que realice acá el cambio. Nuevamente le voy a poner acá promedio. Ahora bien, miren, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en este caso una tabla y dentro de diseños de tabla, además de colocar el nombre de ella, puedo en este caso volverlo a convertir en rango? Puedo quitar en este caso duplicado dentro de lo que sería una tabla de Excel. Y puedo crear, insertar segmentación de datos. Las segmentaciones de datos dentro de tablas de Excel o de tablas dinámicas cumplen la función de un filtro. Solamente en tablas de Excel y en acción de tablas dinámicas, nosotros podemos crear este tercer tipo de filtro dentro de Excel. Y quiero que se fijen, por favor, acá. Miren, yo voy a dar un clic. Y otra vez, los encabezados para Excel es lo más importante. Yo puedo decirle que quiero ver en este caso a los trabajadores. Y vean que automáticamente me ha creado un recuadro de filtro solamente con los nombres de la información que yo tengo acá. ¿Qué hace cuando yo creo una segmentación? Automáticamente, para ustedes, herramientas de segmentación. Para mí, solamente la palabra segmentación. En ella, igual yo puedo ir a colocarle el color en este caso que quiero. Y quiero que vean que para la segmentación automáticamente aparece lo que lleva mi encabezado trabajador. ¿Qué pasa con crear filtros fuera de lo que yo estoy trabajando acá? Voy a quitarlo aquí. ¿Qué pasa acá? Que yo puedo darle, en ese momento están seleccionados todos, voy a darle un clic y quiero que vean que solamente me aparece el nombre que yo quiero destacar. ¿Cómo hago para poder ir agregando más celdas no adyacentes? Debo de mantener en este caso control personal e ir seleccionando, en este caso, lo que yo requiero en mi tabla que se visualice. Quiero quitar en este caso la segmentación, recuérdense que es el nombre al cual llama dentro de tabla de Excel, filtro. Y quiero que vean que yo puedo seleccionar uno, puedo seleccionar tres, puedo seleccionar cuatro. Y esto va a depender de la información que yo quiero visualizar. Pero aparte de toda esta acción que ustedes están viendo, quiero pasarme rápidamente al último ejercicio que quiero completar en este caso rápido por el tiempo. Voy a ir a dar acá un formato. Vamos a darle este. Vean que automáticamente me lo ha dado para todo. Hoy sí voy a trabajar filas de totales. Primera columna para estos tipos de diseños. Vean que me está resaltando la primera columna y la última columna igualmente me la está resaltando. Acá vamos a crear la función, en este caso, promedio rápido. Sería de estas notas. Para que ustedes vean cómo me está trabajando acá, voy a eliminar esto y le vamos a poner tabla.
como nombre. De ahorita automáticamente, ahora sí, miren, promedio de tablas de total de la presencia. Y tenemos en este caso lo que sería la nota final. Nota promedio y en este caso, bueno, sería la función fin. Vamos a trabajar. Y vean cómo me está agarrando en este momento. Es mayor o igual, en este caso, que 6, porque coma y que sea aprobado. Si no es así, que sea reprobado. Ahí está. Vean cómo me ha trabajado ahora la función que estoy realizando acá. Le voy a decir, bueno, acá me está realizando el recuento. Acá le voy a decir que quiero suma o contar número. En max, que me saque acá en min. Acá que me saca el promedio. Y acá que me saca su. Muy bien. Ya tengo acá creada. Fíjense ahora, miren, con estos valores que yo tengo acá. Tengo estudiantes, total de veces cursadas la materia. Y entonces ahora me voy a ir a diseño de tablas y voy a crear dos documentaciones. Para mí, mi prioridad dentro de la información que tengo acá son el total de veces cursadas y los estudiantes. Voy a dar a aceptar. Vea, por favor, que tengo ya dos segmentaciones acá. Vamos a seguir con el color de la segmentación para el diseño que necesito. Ahí está. Oye, ahí está. Entonces, quiero que visualicen, por favor. Pues, quiero que visualicen, por favor, que automáticamente, teniendo en este caso acá dos segmentaciones creadas de las dos informaciones que yo considero que son más importantes, yo puedo destacar acá lo que serían los nombres de los estudiantes y poder, en este caso, mantener, por ejemplo, quiero ver de los estudiantes que tengo acá, ¿cuánto ha sido uno? Ah, bueno, quiero ver si hay de dos. Y quiero ver si hay de tres veces cursadas. Vean cómo ahora la segmentación cambia. Porque estoy trabajando con estudiantes, que es mi prioridad dentro del recuadro. Y además de eso, sobre los estudiantes que yo he seleccionado, puedo identificar cuántos tiene. De total veces cursadas, uno, cuántos en los que yo tengo seleccionado tengo las veces cursadas, que ha sido dos, y lo que ha sido tres. Puedo mezclar igualmente acá, pero al final, si yo estoy sacando este filtro, es porque yo lo quiero hacer exactamente de los que tengo seleccionado, cuántos uno, cuántos dos, puedo tenerlos todos seleccionados acá. Pero yo quiero que vean que teniendo ya una tabla con información donde me puede representar no solamente una segmentación, sino que yo he trabajado hasta con cinco segmentaciones. ¿Y qué pasa? Que la primera es la primordial, entre comillas, porque son los nombres. La otra puede ser el departamento, que coincida, por ejemplo, como municipio. Y así sucesivamente, entre más grande sea la tabla, podemos crear las segmentaciones necesarias para poder revisar la información. Y al final lo que estamos creando es filtro. No estoy creando filtros normales, no estoy creando filtros avanzados o avanzados, sino que estoy creando lo que llama dentro de tablas de Excel segmentación. Vean ahora, miren, ahora sí, de todos los estudiantes me está identificando ahorita cuántos. Y si ustedes ven, acá tengo lo que serían totales o el recuento de cada una de las celdas y vean por favor, ahí está, miren, si todo lo hubiera querido que sacara en este caso lo que sería el recuento, entonces igual lo haría para todo. O poder mezclar, como lo he hecho yo acá,
para una función, en este caso, diferente. No sé si hay alguna pregunta de esto que les acabo de explicar. Me dicen, por favor. ¿O todo ha quedado claro? Hola. Todo claro. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, quiero pasar rápidamente para uno de los temas que teníamos en este caso pendientes de trabajar. Y para eso quiero pasar acá a la presentación. Solo les voy a robar unos 5 minutitos más y vamos a pasar al foro. ¿Cómo eliminar en este caso lo que serían datos repetidos dentro de Excel? Dice acá que Excel es una herramienta ampliamente utilizada para generar reportes, los cuales dependerán de la precisión y calidad de los datos, por lo que en más de unas ocasiones necesitaremos eliminar datos repetidos en Excel para poder generar reportes efectivos. No importa de dónde provengan los datos, la realidad es que será una acción que tendremos que realizar frecuentemente, por lo que es importante conocer las diferentes alternativas que tenemos para eliminar duplicados en Excel. Cuando nosotros de repente estamos trabajando con tablas, y créanme que les va a llegar a suceder mucho, tenemos texto, miren, yo creo que ya les compartí, sí, mi libro. Sucede que tenemos acá información repetida, pero yo necesito dejar exactamente un país. Por ejemplo, Argentina, dejar una vez Chile, una vez Colombia. Lo único que debo de hacer es posicionarme. Yo sugiero siempre colocarme en lo que sería la celda del encabezado. Y si ustedes se dan cuenta, yo acá no tengo tabla de Excel. Ya ustedes se dan cuenta que dentro de tablas de Excel tenemos el grupo y ahí está duplicado. Pero cuando no tenemos tablas de Excel, nosotros nos vamos a ir para lo que sería la pestaña de datos. Y dentro de la pestaña de datos, del grupo de herramientas de datos, acá estoy marcándolo ahorita, tenemos quitar duplicado. Yo doy un clic acá, miren, ya ven que lo que les mencionaba, no es necesario tener tablas de Excel para poder quitar duplicado. Entonces, si ustedes ven, cuando yo me coloco encabezado, a eso quiero hacer referencia, automáticamente se pone el chequecito de mis datos tienen encabezado. Si yo hubiera estado en otra celda, entonces automáticamente este chequecito hubiera aparecido de esa manera, mire, o no hubiera aparecido el chequecito. Entonces acá yo coloco el chequecito y automáticamente al darle a aceptar, porque solamente una columna tengo, quiero que vean que solamente le doy a aceptar. Y me dice, 84 se han encontrado y quitado valores duplicados. Se quedan como valores únicos. Tenga en cuenta que los encuentros pueden incluir celdas vacías, espacio, etc. Yo doy a aceptar y fácilmente, miren, todo lo que dupliqué por la necesidad de estar revisando, de ampliar en este caso la información que requería en ese momento, yo lo puedo en este caso eliminar. Y tanto lo puedo hacer para una columna, como también yo lo puedo trabajar para lo que serían dos columnas. Y quiero que se fijen acá, miren, yo puedo tener prioridades cuando voy a quitar duplicado. Puede ser prioridades de fecha, nombre, puede ser solamente de fecha, si yo así lo requiero. Permítanme un momento. Entonces acá, miren, yo lo voy a hacer para los dos y quiero que vean que si él, dentro de la lista que yo tengo acá, él no ha encontrado duplicados, automáticamente, aunque yo haya realizado la acción, me va a decir que no existe en este caso la acción de duplicado. Y esto me permite dentro de Excel, si yo hubiera tenido acá duplicado, automáticamente me lo va a hacer para una columna, me lo puede hacer para dos columnas. Puedo determinarle que solamente la columna A tengo duplicado y no por eso me va a dejar celda vacía, sino que él va a tomar en cuenta en este caso la fila que corresponde donde se encuentra el duplicado para las dos columnas para obtener en este caso el resultado que yo quiero.
Pero lo que les quiero mencionar y recalcar que no es necesario tener tablas de Excel. Yo, en la pestaña de datos del grupo de herramientas de datos, yo tengo en este caso acá la opción de quitar duplicado y automáticamente, sin tener tablas de Excel, yo puedo realizar lo que sería la presentación. Esto era un tema adicional que les quería explicar. Creo que se me alargó para este día. Pero es importante en este caso pues que ustedes lo conocieran. Mañana voy a tratar también de poderles explicar otras acciones dentro de lo que serían gráficos de Excel. Muy bien, miren, ya tienen ahorita en pantalla el foro de discusión número 18 y tenemos en este caso el tema de este día o la pregunta de este día, que sería cuando trabajamos una tabla de Excel. ¿En qué nos ayuda a crear una segmentación? Vuelvo nuevamente a repetirles, cuando trabajamos una tabla de Excel, ¿en qué nos ayuda a crear una segmentación? Que en este caso también se le llama segmentación de datos. Veo acá sus respuestas, tenemos en este caso todavía 3 minutos. Ya el foro ya se había colocado hace como 15 minutos, ya lo había colocado dentro del aula virtual que ustedes estaban revisando. Yo espero que iniciemos, por favor, a contestar. Cuando trabajamos una tabla de Excel, ¿en qué nos ayuda a crear, en este caso, lo que sería segmentación? Los leo acá, por favor. El día de ayer fue corta la participación, no me participaron todos. Todavía está abierto para que lo puedan hacer en el foro número 17. Creo que para esta semana voy a estar dejando habilitados los foros para que ustedes me puedan participar. Vamos a ver si ya teníamos. Cuando trabajamos una tabla de Excel, dice la pregunta, ¿en qué nos ayuda a crear una segmentación? ¿Cuál es la ayuda que recibimos dentro de una tabla de Excel cuando creamos una segmentación? Fíjense, parece que no. Ajá, lo leo acá. Vamos a ver si ya hay alguna respuesta. En todo lo que están respondiendo, nuevamente paso lista. Ana Gloria Trigueros ya se encuentra. Douglas Douglas René Ramírez. López Cruz, aquí estoy, licenciada. Gracias. Gustavo Adolfo Urías. Franklin Flores. Jocelyn Ibet. Liliana Hola, Beatriz. hola, aquí. Gracias. Liliana Beatriz. Gracias, Liliana. Gustavo, ah, no, no, ya lo dije. Melvin Alexis. No, muy bien. Así nos quedamos en tópico con asistencia. Ya tengo acá una respuesta. Muy bien. Gracias por su participación.
Muy bien, yo me quedo acá revisando las participaciones que están haciendo en este momento. Me despido acá de cada uno de ustedes. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche, Feliz. ingeniero. Feliz noche para todos. Feliz Adiós. noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.